Meditaciones matinales para menores, 22 de julio. Corre, corre, corre. Lugar, México. La palabra de Dios la encontramos en Hebreos 12, versículo 1. Caballo y su amigo caminaban por el bosque hacia un manantial termal, cuando Caballo descubrió un sendero que no conocía. Despidiéndose de su amigo, salió corriendo. Aunque no tenía una idea de hacia dónde se dirigía ese sendero, estaba haciendo lo que le gustaba, y eso era correr. Él es uno de los 40.000 indios tarahumara que viven en el noreste de México. Estos indios son conocidos quizás como los mejores corredores de larga distancia del mundo, pues corren hasta 240 kilómetros por vez. Correr parece formar parte de su vida. Correr para ir al trabajo, para ir al hospital, a veces hasta para ir a comer. Créanlo o no, pueden atrapar un ciervo persiguiéndolo hasta que el animal finalmente se cansa. Lo sorprendente es el estado físico de los indios tarahumara. Mientras corren, su presión sanguínea baja y su ritmo cardíaco se mantiene en un promedio de unos 130 latidos por minuto. Luego de correr 80 kilómetros, ni siquiera se ven cansados. No sorprende entonces que los indios tarahumara hayan ganado ultramaratones de 160 kilómetros. ¿Puedes imaginarte corriendo durante 18 a 20 horas? Eso es lo que lleva a correr una de estas ultramaratones. Exige mucha perseverancia. La mayoría de nosotros probablemente nunca corra distancias tan grandes, pero de la misma manera necesitamos perseverar en nuestra vida espiritual. La Biblia nos dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Sigue corriendo, algún día, pronto, terminaremos la carrera. Que Dios te bendiga.